Le dicen el colombiano más mexicano y empezó conquistando corazones con su uniforme de piloto aviador. Ahora lo hace a través de su voz, de su carisma en su programa de radio. Hoy, en Una Historia, Una Vida, les presento a este parcero que nos da detalles de su vida llena de contrastes. Yo soy el parcero, soy de la ciudad de Bucaramanga, Colombia, y locutor del Rey 94.9 FM y aparte un loco soñador por la aviación. Y bueno, como les decía, soy de Colombia, allá pude realizar mis estudios de lo que pues tanto me apasiona, que es volar, y ahorita pues cumpliendo otro de mis sueños, que es la radio. Bueno, les cuento que desde niño yo soñaba siempre con volar y también soñaba con estar detrás de un micrófono en una emisora, en una radio. Siempre mis papás, mis padres estuvieron apoyándome en todas mis locuras, en todo lo que se me inventaba la mente, porque yo desde muy pequeño pues empecé en este medio, ¿no? Empecé a salir, empecé a ir a eventos. Desde los 13, 14 años estaba yo con un micrófono animando un baby shower, una piñata, de todo, ¿no? Y siempre pues fue un apoyo muy importante de mis papás, tanto a lo que yo quería hacer, que era volar también, ¿no? Poder estudiar una carrera de aviación que pues realmente es un poco costosa en Colombia, pero pues gracias a ellos, claro, y a la familia completa que me pudieron apoyar en mis sueños. Y ahorita, pues en esta travesía que pues llegamos hace 5 años a los Estados Unidos, y mira, cumpliendo otro de mis sueños, que es la radio. Así que muy pendientes, muy conectados ustedes, parceritos, a través del Rey 94.9 FM. Cuando usted escuche la llorona decir, ¡ay! ¿Dónde está mi cash? Y cuando pues yo estudiaba, trabajaba, y cuando yo pude salir de mi escuela, trabajé un año y medio junto a mi papá en su compañía, que él tiene una fundidora de metales allá en Colombia. Pude entrar a la escuela de aviación. Bueno, yo hice 2 cursos. El primero fue tripulante de cabina de pasajeros, que es como lo conocen azafatas o azafatos, pero el término es tripulante de cabina de pasajeros. O auxiliares de vuelo, también se le conocen. Luego de estudiar tripulante, pude realizar mi curso de piloto privado, que pues era lo que yo soñaba, ¿no? ¿Y por qué estudié auxiliar de vuelo? ¿Por qué estudié tripulante? Porque pues amo la aviación, es lo que me apasiona, y yo quería estar relacionado a lo que pues eran a los aviones.